¿Qué tal, amigos que nos siguen por este medio? Con ustedes, el reporte meteorológico para este lunes 12 de julio. Bien, pues ondas tropicales y canales de baja presión provocan diversas zonas lluviosas en varias regiones del país. Una extensa zona de nublados y lluvias, en su mayoría ligeras, cubre gran parte de los estados de Sonora y Chihuahua, según la imagen satelital actual. Onda tropical número 9 se desplaza en mares de Colima y Jalisco, diseminando aire húmedo tropical se asocia a un canal de bajas presiones que va desde la zona limítrofe entre Sonora y Chihuahua hasta los altos de Jalisco propiciando lluvias en parte de los estados del occidente y estados del noroeste. Ayer se presentaron tormentas en la zona metropolitana de Guadalajara al final de la tarde y siguió lloviendo ligero hasta el amanecer de hoy. Por otro lado, la onda tropical número 10 se desplaza en Guatemala y Chiapas. Estará generando lluvias en los estados del sureste, después lo hará en el Pacífico Sur y estados del centro y finalmente Occidente en unos dos días más. En la imagen satelital se aprecian dos zonas de baja presión uh, o disturbios algo separados del litoral. Una tiene 60%, la otra 70% de probabilidad para formar un ciclón. De ser así, serían ciclones que se perfilarían hacia el interior del océano. En la región de Bahía de Banderas habrá cielos de parcialmente nublado a medio nublado la primera mitad del día con buenos ratos de sol al mediodía e incremento de nubes en la tarde. Se pueden dar lluvias ligeras y dispersas en la región. En las últimas horas se han dado lluvias que van desde los 2 a los 4 milímetros. La temperatura máxima rondará los 30 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24 grados centígrados. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo, estamos al pendiente.